Nosotros vamos a comprar todo color rosa. Y nosotros vamos a comprar todo de color azul. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. Acá hay muchísimas pistolas Nerf. Mira esta, es automática, pero es violeta, no nos podemos llevar esta. Mira esta, es de Fortnite. Pero no nos podemos llevar esta, porque es naranja. Esta es amarilla y también es de Fortnite. Pero tenemos que encontrar una de color azul. Esta, es como una... Es una escopeta. Es escopeta y es enorme. Esta nos la llevamos. Y esta es color azul también, nos la tenemos que llevar. Esta también es color azul y naranja, pero tiene más azul que naranja, así que también podríamos llevarla. Esta es otra parte de pistolas, pero no son pistolas Nerf, son como de otras marcas, pero tienen muchos colores diferentes. Hay verde, hay rojo, hay muy pocas que tengan solamente color azul, así que amigo, esta, esta es buenísima. Sí, esta está buena porque tiene pelotas. Me encantan estos patines, decís que son de mi talle. No, creo que te van a quedar muy pequeños. Podríamos llevarnos este scooter. Uy, este sí va, o sea. Sí. Mira, y acá hay otro igual, pero de color azul. Nos los vamos a llevar. No, nos están copiando. No, ¿por qué? Deja de copiarnos, nosotros nos lo vamos a llevar rosa, lo vimos primero. Ya sé, hagamos un duelo para ver quién se va a llevar el patín. Vamos a ver qué equipo logra llegar más lejos. El que logre llegar más lejos se va a ganar el monopatín. Ok, acepto el reto, dale, vale. Aquí tienen su patineta y aquí está la nuestra. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. ¡Vamos! ¡Vale! Pero la idea era empujar, no que le empujes por todo el camino. No, yo creo que era así. Cada uno lo hace como quiere. Claro. Claro, porque así era más fácil, siempre estaba el impulso de él. Bueno, hacemos la revancha. No, ¿saben qué? Llévense el monopatín de mierda ese. Nosotros vamos a seguir buscando cosas azules, chau. ¡Ey! Mira, es como todo un mundo rosa de conejitos. ¡Es verdad! Esta está como de cumpleaños, tiene el pastel de cumpleaños y acá como todos los ingredientes para la fiesta. Y mira, acá hay como el cuarto de los conejitos, tiene una cama doble. Por acá está este que es como un auto de comida. Mira, acá tiene para servir las bebidas, la comida, hasta un horno de pizza. Bueno, pero ¿qué hago? ¿Cuál me llevo? Todos, 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 todos. Mira estos perritos, qué tiernos, me parece que me los quiero llevar también. Están muy hermosos y son rosas. ¿Son pero rosas? ¿Qué hacen? No, este es violeta, mira. Casi rosa, eso vale. Viene un perrito como con una corona de flores. Se va con nosotros, lo adoptamos. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué gigante es este corazón! Creo que viene lleno de dulces y muñecas. Y acá está la versión chiquita. No sé si llevarnos los dos, o sea, como que va más el grande. Podemos llevar uno y uno. Ok. Me encanta la compañera de equipo que tengo. Le encanta llevarse todo. Estos peluches de unicornio están geniales. Sí, acá hay otro. ¿Será que hacemos una competencia? Vamos a ver quién gana. Okay. El que llegue primero en la carrera de unicornio. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Empate! No ganó nadie. Hay muchos peluches de superhéroes. Acá está Capitán América y tenemos por acá atrás a Spider-Man. Nosotros podríamos llevarnos solamente a Capitán América. Amigo, mira esto. Está Batman y acá está Superman. Y este Batman tiene como alas. A ver. ¡No! ¡Épico! ¿Este lo llevamos? Sí, obvio. Y este Superman también nos lo llevamos. Pero este no lo podemos llevar, es negro. No, pero tiene muchos detalles en celeste y en azul. Obviamente nos los llevamos. Acá hay muchos muñecos de Marvel. Está Capitán América, está Spider-Man. Acá está como Spider-Man, pero versión mujer. Black Panther. Acá tenemos a Iron Man. Y miren este, es súper raro. Es un Spider-Man, pero versión negra. Y acá está Iron Man azul, lo podríamos llevar. Pero no me convence tanto, está como raro. Preferiría llevarme al Capitán América. Acá estamos en la parte de Pokémones. Hay que buscar de color azul. Mira, acá tenemos a Squirtle. Y tiene también una Pokébola color azul. Así que podríamos. No, pero tiene también la Pokébola roja. No podemos llevarnos. No, este. Sí, pero la podemos Amigo, llevar. Tenemos que cumplir la regla de este reto, que es solamente llevar un color. O sea, tenemos que llevar algo de color azul. ¿Y este? Este es un Pokémon. No recuerdo el nombre, pero es azul. Así que podríamos llevárnoslo. ¿Y estas Pokébolas? Sí, perfecto. Deberíamos encontrar algún otro Pokémon azul. Tenemos este. Este es azul. ¡No! ¡Pikachu! ¿Por qué no existe un Pikachu color azul? En este momento podríamos habernoslo llevado. Pero podemos llevarlo y lo tenemos de azul. Pero ahí estaríamos incumpliendo las reglas del juego, así que no. Vamos a llevarlo solamente este Pokémon. Esto creo que podemos llevarlo como para armar una mansión de muñecas. Porque acá está la cocina, está el baño, la heladera. Hay como todas las partes de una casa. Mirá, acá hay otro tipo de cocina y acá tenés la casa completa. Yo digo que nos tenemos que llevar este. La mansión completa no es rosa, pero está muy cool. ¡Es hermosa! Esos detalles en los ojos son una locura. Además la ropa es como muy fashion. Mira, tiene un cinturón así de cadenas como a ti te gusta usar. Esta definitivamente es mi yo en muñeca. Ey, ¿qué tal si Valen se pinta el cabello de este color? Decís, pero también me tengo que comprar unos ojos celestes. Mira que tú me debes una pintada de cabello de una apuesta que perdiste. ¡No!
Comenten de qué color quieren que Valen se pinte el cabello, porque lo va a tener que cumplir. Acá están las princesas y también hay como un príncipe. Esta es Ana, acá está Elsa. Y también tenemos a todas las princesas en miniatura. Te reto a ver si te sabes el nombre de todas las princesas. Ok, esta es Blancanieves, la Bella de la Bella y la Bestia, la Cenicienta. Y esta es Princesa Mérida. Y acá están todos los ponis. Hay muchos ponis rosa, pero no le digamos a Alejo que hay un super pony azul. Ese está buenísimo. Acá está uno rosa, podemos llevarnos este. Sí, llevémonoslo. ¿Qué te parece si nos llevamos este pony que encima viene con una carterita para poder guardarlo adentro? Dices, voy a salir a pasear con mi pony y te vas caminando con tu pony. Miren lo interesante que están estos personajes. Son como todos policías. Acá hay un policía en un helicóptero. Acá está un oficial con su auto y su moto. Acá hay un oficial y acá está el ladrón. ¿Ven? Está como vestido y esta es la cárcel. ¡Wow! Están bastante buenos estos. Deben haber más de este estilo. Acá tenemos a un oficial de policía, pero tiene barba este oficial. Elijamos uno de todos estos para llevarlo. Yo diría el helicóptero. El helicóptero para mí es el mejor, porque trae el helicóptero gigante y el personaje. Acá están muchos instrumentos musicales. Está este como ukulele rosa. Acá está un saxo, pero es como muy pequeño. Tengo una idea. ¿Y si formamos una banda? Vos tocas la guitarra color rosa, yo canto con el micrófono. 3, 2, 1. Rosa, 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 rosa. Alguien dijo rosa. Mirá, mirá, escuchá. ¡Oh! Hace como eco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos van a echar de la juguetería! Tenemos que llevarnos un Stitch. Acá hay uno que es gigante. Me gusta muchísimo, pero no te lo puedes llevar. ¿Por qué? Porque es azul. Vamos a hacer una competencia de peluches. Okay. El equipo que reúna más peluches de su color en 30 segundos es el ganador. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡ya! ¡Ya! ¡Agarrá todos los peluches de azul! ¡Aquí hay una rosa! ¡Vamos! ¡Aquí hay otra rosa! Pero modelos diferentes, no pueden repetir los modelos. ¡Ah! ¡No importa! ¡Sirve, sirve! ¡Vamos, Valen, rápido! Acá hay uno, acá hay otro. Apúrate, apúrate, acá conseguí una... ¿Qué es esto? ¿Una orca? ¿Una ballena? No sé. Sí, una ballena. Dale, dale, vamos. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Y hay un Capitán América. Tiempo, 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 tiempo. Ok, a ver. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me preocupa un poco, no sé si nos ganaron. Uno, dos. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Rosa! ¿Qué? ¡No vale! ¿Qué? Para esto, esto es blanco. No, esto es blanco. ¡Claro! ¡Azul! No, 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 vamos, no, vale. Uno, recién más uno. Dos. Tres. ¡Dos! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Dejen este peluche en paz! Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. ¡No! ¡Ganamos! ¡Hay dos iguales acá! No, son diferentes. Y acá hay otra también, dos iguales. ¡No! ¡Hicieron trampa! No. ¡Ganamos! Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video. Recuerden darle like y suscribirse. ¡Chao!